Hola amigos, ¿queréis mejorar vuestra movilidad en el kit? Pues no os perdáis el vídeo de hoy. Yo soy Seven Sui y esto es Seven Drums. Vamos con la intro. Hola amigo, sí, tú. Veo que eres batería. Veo que estás practicando. Pero veo que tienes algún problema. ¿Has sentido alguna vez que tu cuerpo no acompaña a tus manos? ¿Has sentido alguna vez que al moverte por el kit, tu cuerpo se mantiene rígido como una piedra? Pues con estos sencillos ejercicios que te trae Seven Drums, lograremos la flexibilidad de un junco y la velocidad de un guepardo. ¡Vamos con ellos! Bueno, compañeros, vamos a ver tres ejercicios que a mí me han funcionado bastante a la hora de conseguir movilidad dentro de mi kit y, cómo no, sobre todo a conseguir movilidad y coger lo que serían distancias en kit que no son míos. Nosotros siempre tenemos nuestra batería, ¿vale? Entonces la tenemos en nuestra posición, todo muy bien, todo como nosotros queremos, pero cuando vamos a lo mejor a una sala o vamos a algún sitio a tocar, de repente nos encontramos pues que el ton no es el ton que nosotros tenemos, ni es la caja que nosotros tenemos. Con estos ejercicios vamos a conseguir nosotros, sobre todo, encontrar esas medidas que nosotros buscamos cuando vamos a tocar algún sitio que no estamos con nuestro kit, y también vamos a conseguir la elasticidad que nosotros buscamos a la hora de movernos y de hacer un break. Bueno, pues entonces vamos a empezar con el primero. El primer ejercicio se basa en 14 figuras, ¿vale? Nosotros haríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Por qué aquí damos 3? Aquí damos 3 porque conseguimos cambio de nuestras manos, es decir, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Vale? Bien, el siguiente ejercicio se basa en figuras que van a ser, ya veréis, porque van a ser totalmente asimétricas. ¿Qué quiere decir con esto? El 1 del 16 van a ser 16 figuras, de las cuales el 1 del 16 va a estarse moviendo continuamente. Si nosotros probamos a contarlo, veréis cómo van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, ya empezaría el 1 otra vez en el ton número 1. Y así sucesivamente, luego iría en el 2, luego en el 3, ¿vale? Y luego volvería otra vez hasta volverse otra vez a reencontrar. Este ejercicio es muy bueno porque lo que hace es que crea que nosotros vayamos todo el rato haciendo lo mismo. Te permite poner el hi-hat en la primera de cada cuatro, ¿vale? Pero si nosotros contamos las 16 figuras, lo que nos va a dar es que van a ser, es decir, no van a estar siempre en el mismo punto, no van a acabar ni empezar en el mismo punto, sino van a empezar en elementos distintos. Vale, el tercer ejercicio, compañeros, sería de la siguiente manera. Nosotros nos vamos a basar en 12 figuras. ¿Cómo sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sería derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y vuelve otra vez a empezar. Aquí, por ejemplo, este ejercicio sí está cuadrado. Nosotros tendríamos 12 figuras, ¿vale? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, ¿vale? Y así sucesivamente. Sin más, vamos a verlo en el kit.
¡Hola de nuevo, amigo! Parece que los ejercicios te están funcionando. Se te nota la flexibilidad en los brazos y la fluidez en tu cuerpo. Se te nota más relajado y menos rígido. Nos alegramos profundamente que te hayan servido estos ejercicios de Seven Drums. ¡Un saludo y hasta luego, amigo!